No hagamos conjeturas arbitrarias sobre las cosas trascendentales. El conocimiento, por grande que sea, no enseña entendimiento. Los buscadores de oro excavan mucho y encuentran poco. Imposible descubrir los límites del alma, por muchos caminos que se recorran. Tan profundo es su significado. La filosofía no es más que un conjunto de conjeturas arbitrarias. Nada mejor que la filosofía para evitar el conocimiento real, para evitar lo existencial. Si te hundes en la filosofía podrás evitar todo aquello que te crea problemas. La filosofía es una solución barata. Si no te adentras para encontrarte con la realidad, te quedas solo en la teoría, pero las teorías son solo palabras. Los argumentos, las racionalizaciones, las explicaciones no son más que estratagemas. Nada se resuelve porque no hay transformación. El filósofo es la persona más engañada del mundo porque cree saber y no sabe nada. Heráclito se burló de Pitágoras, uno de los más grandes filósofos que haya tenido el mundo. Heráclito dijo muchas veces, si alguien pudiera llegar al saber a fuerza de filosofar, Pitágoras habría sido el primer sabio del mundo. Pitágoras recorrió todo el mundo conocido en esa época. Llegó hasta India, vivió en Egipto e hizo acopio de mucho conocimiento. Pitágoras fue contemporáneo de Heráclito y es más conocido que este. Pitágoras es un hito en la historia de la filosofía. Hizo acopio de muchas cosas, sabía mucho, pero no sabía nada. ¿Qué hizo? Adquirió conocimiento a través de las escrituras, los maestros, las escuelas, los ashrams, las sociedades secretas. El conocimiento adquirido se convierte en parte de la memoria, no produce ningún efecto transformador. No llega al corazón y el ser ni siquiera tiene conciencia de todo lo que se ha almacenado en la memoria. A menos que el ser entero se estremezca y se transforme, el conocimiento es ignorancia y más peligroso que la ignorancia común, porque una persona ignorante del común sabe que es ignorante, mientras que el filósofo piensa que posee el saber. Y una vez que se crea la adicción al conocimiento, la persona se convence de que el conocimiento es lo mismo que el saber. Claro está que hay mucho conocimiento acumulado, pero allá en el fondo no se sabe nada y nada ha cambiado. La persona no evoluciona a un plano superior del ser. El verdadero conocimiento consiste en alcanzar niveles superiores del ser, planos superiores del ser, no más conocimiento sino más ser. El verdadero camino es ser más, no saber más. Saber más pero no ser más es el camino falso. Los filósofos hablan de cosas pero no tienen la mínima noción de Dios, de moksha, de liberación, de otros mundos, del cielo o el infierno. No solamente hablan sobre eso, sino que lo hacen con toda autoridad. Sin embargo, no engañan a nadie, solo se engañan a sí mismos. Se dice que Mulla Nasruddin recorría un día un cementerio y tropezó con una tumba. Era la del filósofo del pueblo, muerto hacía pocos días. El epitafio decía, «Estoy dormido, no estoy muerto». Mulla se burló ruidosamente y dijo, «El único engañado eres tú». El filósofo se engaña continuamente. En lugar de saber, depende de la información. Solo el conocimiento adquirido de manera existencial es auténtico. Por ejemplo, se puede acumular mucho conocimiento sobre el amor sin jamás sentir amor. Las bibliotecas están llenas de conocimiento. Cualquiera puede acudir a ellas y leer todo lo que se ha dicho sobre el amor, pero sobre un amor que no es amor, un Dios que no es Dios. Saber sobre el amor significa dar vueltas en círculos sin llegar jamás al centro. Amar es algo completamente distinto. Puedes plantear teorías sobre el amor, puedes llegar a conclusiones sobre el amor, pero ¿de qué te sirve ese conocimiento si nunca has amado? ¿Qué puedes ganar? ¿Qué puedes descubrir? Podrías engañarte porque, al saber sobre el amor puedes comenzar a creer que conoces el amor y, cuando eso sucede, cierras la puerta al amor. Amar es peligroso. Saber sobre el amor es una aventura de astucia y sagacidad. Amar significa transformarse. Amar significa superar millones de escollos, porque la relación con una persona viva es una expedición hacia lo desconocido. Nadie sabe lo que puede suceder en un instante en medio de lo desconocido, a pleno cielo abierto. En cada momento habrá problemas nuevos que resolver, nuevas angustias que superar. Así debe ser porque los problemas y las angustias son los escalones. Con cada escalón hay crecimiento. Pero si te asustas y huyes no madurarás.
El amor es una oportunidad para crecer, pero el crecimiento siempre es doloroso porque para crear es preciso destruir algo primero. Es necesario destruir el pasado para que pueda nacer un nuevo futuro. Todo crecimiento es como el dolor que experimenta la madre al dar a luz. Cada crecimiento es un renacer personal. En cada momento nace un niño nuevo. El proceso es continuo e incesante. Jamás se detiene. Hay descansos ocasionales, pero el viaje no tiene fin. Es necesario renacer continuamente y sufrir el dolor del nacimiento cada vez. Si reconoces que del dolor nace una vida nueva, si no solamente aceptas el dolor sino que lo acoges, la experiencia es maravillosa. No hay otra forma de crecer. El amor engendra dolor, el amor provoca sufrimiento, porque es a través de él que hay crecimiento. Nunca ha habido crecimiento sin sufrimiento. Ese es el significado de la cruz. El sufrimiento de Jesús es total. Cuando sufre totalmente, renace totalmente, resucita. Entonces deja de ser hombre y se convierte en Dios. Tan profundo fue su amor por la humanidad, que éste se convirtió en la cruz. ¿Temes amar a una sola persona? ¿Cómo podrás crecer? Puedes engañar a la mente, llenarte de la información sobre el amor y los amantes que abunda en las bibliotecas, y podrás saber mucho sin saber nada. Esto sucede en todas las dimensiones de la vida. Es así como te engañas siempre que se trata de cosas trascendentales. Orar es difícil, hacerse sacerdote es fácil. Un sacerdote es alguien que ha acumulado toda la información sobre la oración, pero orar en sí es difícil. Es como la muerte porque, ¿cómo invitar a la divinidad para que entre en nosotros si no morimos primero? ¿Cómo podrá ella entrar si no estamos vacíos? Soren Kierkegaard dijo, al principio, cuando comencé a orar, hablaba mucho con Dios. Después, poco a poco, comprendí mi necedad, porque me limitaba a hablar. ¿Cómo puede una charla ser oración? La oración debe ser un ejercicio de escuchar profundamente, no de hablar. Hay que estar en silencio para oír a Dios. El silencio debe ser muy grande para que la palabra suave y sutil de Dios pueda penetrar. La divinidad se revela en el silencio. La oración no es una charla, es un ejercicio de escuchar con una actitud alerta, pasiva, abierta, dispuesta como el útero materno. La oración es femenina y el sacerdote es un fenómeno masculino. El sacerdote hace, es activo. La oración es un estado pasivo de disposición para recibir, es sencillamente un estado de apertura. La puerta se abre y esperamos. Es una actitud de paciencia infinita y de espera. El sacerdote actúa y su oficio se puede aprender. El sacerdocio es un arte que se puede aprender. La oración no es un arte que se pueda aprender en algún lugar. Solamente se aprende con la vida. No hay escuela ni universidad que nos pueda enseñar a orar, solamente la vida. Te mueves por la vida, sufres y, con el tiempo, reconoces tu total indefensión. Con el tiempo reconoces que todas las afirmaciones egoístas son una necedad, porque ¿quién eres? Vas de aquí para allá, a la deriva, como un tronco en la corriente. ¿Quién eres? En el momento en que sientes que no eres nadie, se siembra en ti la primera semilla de la oración. Cuando sientes que estás indefenso y que nada puedes hacer porque tus esfuerzos solamente se han traducido en congoja y reconocen que sus propios esfuerzos no sirven para nada, en ese momento dejas de querer forzar las cosas. En ese momento de indefensión, la oración da un segundo paso. No es que en la indefensión comiences a exigirle a Dios, haz esto por mí porque yo ya no puedo. No. Si estás realmente indefenso no puedes exigir ni desear, porque te das cuenta de que lo que digas sería equivocado y lo que pidas también, porque, al estar equivocado, todo lo que salga de tu propio esfuerzo estará equivocado. Entonces dirás, hágase tu voluntad, no escuches mis súplicas, solo haz tu voluntad y yo obedeceré. Eso es orar, y no es lo mismo que el sacerdocio. El sacerdote puede aprender su oficio. Hay escuelas donde se aprenden todos los gestos de la oración. Cómo sentarse, cómo arrodillarse, cuáles palabras usar y cuáles no usar. Hay una parábola de León Tolstoy. Sucedió que un hombre se acercó a un sacerdote, el más importante de toda Rusia, y le dijo, «Conozco a tres santos que viven en una isla y han conocido a Dios». El sacerdote dijo, «No puede ser. Soy el sumo sacerdote de todo el país y no es posible que tres personas hayan conocido a Dios sin mi conocimiento, sin que yo me enterara del fenómeno».
Iré a verlos. Tomó un barco para llegar a la isla, donde encontró a esas tres personas sencillas sentadas debajo de un árbol orando. Tras oír la oración, el sacerdote se burló diciendo: «Tontas. ¿Dónde aprendieron esa oración? Nunca había oído tantas tonterías en toda mi vida, y soy el sumo sacerdote de este país. ¿Qué clase de oración es esa?». Las tres temblaron aterradas y suplicaron: «Perdónanos. No sabemos, nunca nadie nos ha enseñado. Nosotras mismas creamos esta oración». La oración era sencilla y decía así: «Somos tres, ustedes también son tres», haciendo referencia a la Trinidad, «tengan piedad de nosotros». Así oramos continuamente, pero no sabemos si hacemos bien o mal. El sacerdote dijo: «Esto está muy mal. Les enseñaré la versión correcta, la versión autorizada». Era una de las largas oraciones de la iglesia. Los tres hombres escucharon trepidando. El sacerdote estaba feliz. Inició el camino de regreso pensando que había hecho una buena obra, una verdadera obra de caridad. Había convertido a tres paganos al cristianismo. Grandes tontos. Y pensar que se han hecho famosos y que son muchos los que acuden a pedir su bendición, se arrodillan ante ellos y los adoran. Iba muy contento por haber podido hacer algo cuando súbitamente se percató de que una tormenta parecía cernirse sobre el lago, y sintió miedo. Entonces alzó los ojos y vio que los tres santos venían corriendo sobre el agua. No daba crédito a sus ojos. Los tres santos se acercaron y le rogaron: «Por favor, enséñanos una vez más la oración porque la hemos olvidado. Es muy larga y somos personas sencillas, sin educación. Solo una vez más, por favor». Tolstoy escribe que se cuenta que el sacerdote cayó a los pies de los tres santos. «Perdón. He pecado. Sigan su propio camino. Su oración es correcta porque sale del corazón. Mi oración es inútil porque es producto de mi aprendizaje intelectual. No me escuchen. Simplemente regresen y hagan lo que venían haciendo. No es posible aprender a orar. Debes pasar por la vida con los ojos abiertos y el corazón dispuesto para llegar a la oración. La oración será tuya. Brotará de tu corazón. Las palabras no significan mayor cosa. Lo importante es el sentimiento que hay detrás. Podrás aprender mucho a través de la mente, pero en ese caso olvidarías por completo el corazón, porque el corazón crece a través de la experiencia, mientras que la mente lo hace a través del pensamiento. El pensamiento está muerto. No hay crecimiento a través del pensamiento, y lo único que lograrás es andar en círculos dentro de tu mente. La mente no es más que una computadora biológica donde se almacena información. Lo mismo puede hacer una máquina con mayor capacidad de almacenamiento que la mente. Pero el corazón no es una computadora. El corazón es totalmente diferente de la mente. No acumula, no tiene memoria, sencillamente vive de momento en momento y responde de una manera viva a cada instante de la vida. Conocí una vez a un colega mío de la universidad. Vivía enfermo y siempre se quejaba de alguna dolencia. Le dije: «¿Por qué no vas a ver a un médico? ¿Por qué no consultas con un médico para ver qué es lo que aflige a tu cuerpo? Siempre te quejas de algún mal». Así lo hizo y al día siguiente me dijo: «El médico dice que debo sacrificar la mitad de mi vida sexual». Sorprendido le pregunté: «¿Y qué piensas hacer?». «Seguir su consejo». Entonces le pregunté: «¿Cuál mitad, hablar o pensar?». Porque lo conocía, sabía que no tenía vida sexual, pero hablaba de ella y pensaba en ella todo el tiempo. Hay personas que no tienen una vida religiosa. Hablan de ella, piensan en ella, pero no la viven. Sin embargo, al oírlas hablar, creerías que son personas religiosas. La religión nada tiene que ver con pensar y hablar, sino con vivir. O la vives o no la vives. Es una forma de vida, no una filosofía. No hay teorías sobre las cosas capitales, sino una comunión profunda con cualquiera que sea el significado de la vida. Observa tu mente y tu forma de explotar las oportunidades de vivir religiosamente. Ves una flor y piensas en ella, hablas sobre ella, pero no vives el momento con ella. Cuando la flor abre sus pétalos, es la oportunidad de disfrutar un fenómeno de belleza incomparable, un verdadero milagro. Los científicos dicen que la vida es un milagro. No hay explicación para ella.
Hay millones y millones de planetas y estrellas y solo en este pequeño planeta ha existido la vida apenas desde hace unos pocos miles de años. Nadie sabe por qué, nadie sabe durante cuánto tiempo existirá, nadie conoce la meta, el destino o el origen de la vida. Lo más lejos que llegan los científicos es a decir que es un milagro, al parecer una especie de accidente. No se puede explicar con palabras. La flor es un milagro porque está viva. En este universo muerto lleno de millones de planetas y estrellas, de rocas y más rocas, una pequeña semilla se ha convertido en planta y la planta celebra. La flor brota pero tú sencillamente la intelectualizas y hablas de ella. Exclamas, ¡cuánta belleza! Pero dejas pasar la experiencia de la belleza porque, si en realidad la sintieras, permanecerías en silencio. ¿Acaso puedes hablar cuando te sientes sobrecogido por un encuentro extraordinario que te deja mudo de asombro? Hablar es profano. En un momento así, hablar es una necedad, es omitir, es perder el instante. Debes callar, beber y devorar el momento, permitir que la flor te invada. La dualidad del sujeto y del objeto se desvanece de alguna manera. Ya no eres el sujeto y la flor ya no es el objeto. Los límites se encuentran y se desvanecen. Súbitamente, la flor está en ti y tú estás en la flor, porque la vida es una sola. Tú también eres una flor. La consciencia es un florecimiento. Por eso los hindúes han utilizado siempre el símbolo del loto para representar la consciencia, el florecimiento de una flor. La flor misma es consciencia viva. Por tanto, encuéntrate con la flor y abstente de hablar y pensar. Entonces sabrás lo que es la flor. Es probable que no puedas expresar lo que sabes ni crear una teoría sobre tu saber. Es difícil, cuando hay saber es muy difícil construir una teoría alrededor de él. La experiencia es vasta mientras que las teorías son limitadas. Es probable que no puedas filosofar alrededor de la experiencia, pero ese no es el propósito, el punto es saber. Esta es la encrucijada donde se separan los filósofos de los religiosos. Los filósofos continúan hablando y pensando, mientras que las personas religiosas continúan ahondando su experiencia hasta que llega el momento en que sencillamente se pierden. El filósofo finalmente se convierte en ego, mientras que la persona religiosa sencillamente se pierde. Es imposible encontrarse con ella en ese lugar donde está. Si comprendes esto, podrás ver con toda claridad lo que significan estos fragmentos, porque su significado es profundo. No hagamos conjeturas arbitrarias sobre los temas capitales. ¿Qué puede hacer la mente siendo tan pequeña e insignificante? Se dice que un día Aristóteles caminaba por la playa y vio a un hombre que sacaba agua del mar con una cuchara y la arrojaba en un hueco que había hecho cerca de la orilla. Aristóteles cavilaba sobre sus propios problemas y pasó dos o tres veces al lado del hombre sin prestar atención. Finalmente vio que el hombre estaba tan absorto en su labor que sintió curiosidad. ¿Qué hace? Pensó. El hombre iba hasta el mar, llenaba la cuchara, vertía el agua en el hueco, una y otra vez, totalmente absorto en lo que hacía. Finalmente, Aristóteles no pudo contenerse más y exclamó, «Espera. No quiero molestarte, pero ¿qué haces? Has despertado mi curiosidad». El hombre respondió, «Voy a llenar este hueco con el océano». Entonces Aristóteles rió. «Eres un tonto. Jamás lo lograrás. Mira cuán vasto es el océano y cuán pequeño el hueco. ¿Y piensas vaciar el océano con una cuchara? Has perdido la razón. Ve a casa a descansar». El hombre rió más fuerte que Aristóteles y dijo, «Sí, ya me voy, puesto que mi trabajo está hecho». «¿Qué quieres decir con eso?», inquirió Aristóteles. A lo cual el hombre respondió, «Tú haces lo mismo y eres todavía más tonto. Mira tu cabeza, es más pequeña que mi hueco. Y mira la divinidad, la existencia, es más vasta que este océano. Y mira tus pensamientos, ¿acaso son más grandes que mi cuchara?». Y diciendo esto, el hombre se alejó riendo a carcajadas. Grande fue el desconcierto de Aristóteles. Nadie sabe si esto sucedió o no realmente, porque Aristóteles no cambió. Es probable que Heráclito haya inventado la historia, eso sospecho. O quizás sea posible que Heráclito haya sido ese hombre, también eso sospecho. ¿Qué puede hacer la mente? Cuando lo piensas, parece totalmente absurdo. ¿Cómo pretender comprender tanta vastedad a través de la mente?
Todo el esfuerzo parece completamente inútil. Deja de lado la mente y mira. Si dejas de mirar a través de la mente, verás cuán vasto eres. Es precisamente debido a que todo lo miras a través de la mente que te has empequeñecido. Deshazte de la cabeza y contempla la existencia sin ella. Eso significa vivir, estar totalmente alerta, sin pensar, sin construir teorías. No hagamos conjeturas arbitrarias. Además, todas nuestras conjeturas son arbitrarias. ¿Qué podemos responder cuando alguien pregunta si Dios existe? Si respondemos afirmativamente, será apenas una conjetura. ¿Acaso lo hemos conocido? Si respondemos negativamente, también será una conjetura. ¿Acaso lo sabemos? ¿Cómo decir algo? Si decimos que Dios existe, estaremos en un error, pero también será un error si respondemos que no existe. Por eso los budas callan. Cuando le preguntan a Buda sobre Dios, no dice nada. Permanece en silencio como si no hubiera oído nada. Jamás dice una sola palabra sobre Dios. Reconoce la estupidez de la pregunta. Sabe que quien responde a una pregunta estúpida es un imbécil. Entonces guarda silencio absoluto y no afirma ni niega, porque sabe que todo es una conjetura. ¿Qué podría decir? Los teólogos cristianos se ven estúpidos al lado de un Buda. Hasta se esfuerzan por demostrar que Dios existe y aportan pruebas de ello. Desarrollan bases lógicas para probar la existencia de Dios. ¿Pero acaso necesita Dios tus confirmaciones lógicas? ¿Acaso el todo necesita las pruebas que tú aportas? ¿Acaso eres el juez? ¿Qué puedes probar? Y lo que puedas probar será desmentido por la misma mente, porque la lógica es una espada de doble filo. La lógica no es la amada. La lógica es la prostituta que trabaja para quien le paga. Una vez conocí a un abogado muy famoso, considerado una autoridad mundial en el campo del derecho, pero muy olvidadizo y despistado. En una ocasión, en un caso muy sonado en Londres, era el defensor de un majará de India. Se trataba de un caso de grandes repercusiones, pero, en medio de su despiste, argumentó durante una hora en contra de sus clientes. Hasta el propio juez comenzó a preocuparse. El abogado de la contraparte no daba crédito a sus oídos. ¿Ahora qué hará? Porque este hombre le estaba facilitando su trabajo al utilizar todos los argumentos que él había preparado. Toda la situación era absurda y nadie en el tribunal daba crédito a lo que oía. Pero el hombre era una autoridad tan grande que nadie se atrevía a interrumpirlo. Solo su asistente había intentado llamarle la atención varias veces con un leve tirón de la manga. Cuando finalmente terminó, el asistente le susurró en el oído: ¿qué ha hecho? Ha dado al traste con el caso. No estamos en contra de este hombre, es nuestro defendido. El abogado se volvió entonces hacia el juez y dijo: su señoría, estos son los argumentos que se pueden esgrimir contra mi cliente, de manera que ahora procederé a rebatirlos. Procedió a contradecirse y ganó el caso. La lógica es una prostituta. Sirve para argumentar a favor de Dios y acto seguido argumentar en su contra. Por ejemplo, todas las religiones del mundo, todos los sacerdotes, obispos, papas, teólogos se han valido del argumento de que todo necesita un creador como prueba fundamental en su argumentación a favor de la existencia de Dios. Todo mueble ha salido de las manos de un carpintero. Si hay una pintura, también debe haber un pintor. ¿Cómo puede un cuadro existir sin un pintor? Entonces, una creación tan vasta, regida por una disciplina sistemática, necesita un creador. Implícito en la creación está el creador. Pero entonces el ateo dice: si eso es cierto, entonces ¿quién creó al creador? Si nada puede existir sin un creador, si la pintura no puede existir sin el pintor, ¿quién creó entonces al pintor? Y si decimos que nadie creó al pintor, entonces todo el argumento es absurdo, porque si una cosa tan pequeña como un cuadro no puede existir sin un creador, entonces ¿cómo puede el pintor existir sin un creador? Tu propia lógica se vuelve en tu contra. Si dices, hay otro creador detrás de Dios, entonces hay que retroceder hasta el infinito. El Dios A es creado por el Dios B, quien es creado por el Dios C, etc. Finalmente, la pregunta queda sin respuesta. ¿Quién creó al Dios Z? La pregunta no se resuelve. La lógica nada resuelve. Un mismo argumento se puede utilizar a favor o en contra. Heráclito dice: no hagamos conjeturas arbitrarias. No hagan ninguna conjetura.
Todas las teorías son conjeturas. Sobre los temas capitales. Es mejor no hacer conjeturas de ninguna especie. El conocimiento, por grande que sea, no enseña entendimiento. Puedes aprender mucho sobre esas conjeturas, las cuales son arbitrarias, y llegar a ser erudito y muy ilustrado. En primer lugar, todas son conjeturas y, en segundo lugar, acumulas toda esa basura para ser erudito y ganarte el respeto de todos los que te consideran sabio. ¿Pero en realidad posees el saber? ¿Llegas a alguna conclusión a base de hablar de Dios y de plantear argumentos a favor y en contra de su existencia? Teólogos y ateos están en el mismo bote. Cuentan que Mulla Nasruddin trabajó alguna vez como barquero. Un día un sacerdote quiso cruzar el río. Al llegar a la mitad le habló así a Nasruddin: ¿Has aprendido algo, Nasruddin? Él respondió: Soy ignorante, nada sé pues nunca fui a la escuela. El sacerdote dijo: Entonces has desperdiciado la mitad de tu vida porque, ¿qué es un hombre sin instrucción? Nasruddin guardó silencio. Entonces sobrevino una tormenta y amenazó con hundir el bote. Nasruddin exclamó: Gran sabio, ¿sabes nadar? El sacerdote respondió: No, nunca aprendí. Entonces Mulla dijo: Pues has desperdiciado toda tu vida, porque yo me voy. La instrucción de nada sirve a la hora de tener que nadar. La existencia requiere experiencia. La instrucción no es saber. El saber viene de la experiencia. El saber siempre es original, mientras que el aprendizaje siempre es prestado. Los demás pudieron haber adquirido su propio saber o no, pero eso es algo que tú no puedes determinar y debes limitarte a creer. Pero recuerda, creer no sirve de nada porque también es parte del aprendizaje. La confianza, la fe, son totalmente diferentes. La confianza se adquiere a través de la experiencia directa. Sin experiencia no hay confianza, solo una creencia impuesta superficialmente. Crees algo prestado. Y mientras más creas, más morirás. La confianza es totalmente diferente. No es creencia, no es incredulidad. Nada tiene que ver con la creencia, la incredulidad o la mente. Hay quienes dicen, creo en Dios, y hay quienes dicen, no creo. Un hombre le preguntó a Sri Aurobindo si creía en Dios. Sri Aurobindo respondió, no. El hombre no daba crédito a lo que oía porque había venido desde un país muy lejano en busca de Sri Aurobindo para beber de su sabiduría, convencido de que creía en Dios. Entonces preguntó, ¿qué has dicho? No puedo dar crédito a lo que acabo de oír, he venido desde muy lejos para oír a un hombre que sabe. Aurobindo dijo, nada he dicho acerca de saber. Dije que no creo porque sé. Creer es un mal sustituto del saber. Realmente no es sustituto. Tú no crees en el sol, sabes. Estoy aquí, tú no crees en mí, sabes. Estás aquí sentado, no crees estar aquí, sabes. Pero crees en Dios porque no sabes. La ignorancia puede convertirse en creencia o en incredulidad, pero sigue siendo ignorancia. Es necesario saber. Pero hay una diferencia sutil. Nota que no hablo de conocimiento sino de saber, porque saber implica un proceso mientras que el conocimiento es puntual. El conocimiento es como un objeto. Lo puedes poseer, sostener en la mano, manipularlo, es completo. Saber es un proceso, un río que corre sin cesar. No puedes poseerlo, no puedes decir que está completo. La existencia es eterna. ¿Cómo puede el saber llegar a su fin? ¿Cómo podrías llegar al punto de decir, ya lo sé todo? Ese momento nunca llega. Mientras más sabes, más puertas se abren. Mientras más fluyes, más misterios se ponen a tu alcance. Mientras más sabes, mayor es tu capacidad de saber. Saber es un proceso que está siempre en movimiento, como un río, y no tiene fin. ¿Quién podría culminarlo? Todos pueden andar en el camino del saber, pero jamás llegan a poseer el saber. Lo mismo debe decirse del amor, de la oración, de la meditación, de todas las cosas capitales. En efecto, usar la palabra amor no es válido, es mejor hablar de amar, porque da la sensación de un proceso. Usar la palabra oración no es válido, mientras que orar da la sensación de movimiento, del fluir de la vida. Hablar de experiencia tampoco es válido, es mejor hablar de experimentar.
Hablar de meditación no está bien, el lenguaje deja la sensación de que se trata de objetos muertos, y la vida no, es muerta. Aunque al ver el río digas, el río nunca es. El río está siempre en movimiento, en constante transformación. Nada es, todo fluye, todo asume nuevas formas y nombres, y todo se funde en todo lo demás. Experimentar, saber, amar, orar, meditar. Recuerda que la vida no es una cosa, un objeto inerte. Es moverse de una eternidad a otra. Siempre está en el medio. Tú estás siempre en el medio. Es un movimiento vivo interminable. La instrucción puede dejarte con productos muertos. Solamente la vida ofrece procesos. No puedes poseer nada en la vida, ni siquiera a ti mismo. Si tu mente es posesiva, te convertirás en conocedor. De ahí la insistencia en no ser posesivos, en no tener una mente posesiva. No poseas nada. No poseas ni siquiera a tus hijos. Ellos no son cosas. No poseas al ser amado porque no es un objeto. No poseas nada. No puedes. La posesión trae muerte y destrucción. Lo mismo sucede con la instrucción, cuyo objetivo es poseer. La gente acude a mí y me dice, deseamos conocer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desean a conocer a Dios? Desean ser conocedores y de paso poseer a Dios. También querrían exhibirlo para demostrar que no solo poseen una casa, unos muebles y un automóvil, sino también a Dios. Aquí están, vengan a verlo. Lo tengo en mi poder. Querrían convertir a Dios en un bien. En realidad ya lo han hecho. No, no puedes poseer. El saber no se puede poseer. Solo la instrucción se puede poseer. El saber no se puede enseñar. Es necesario llegar a él. Además, no es seguro porque, ¿quién podría considerarse seguro en un proceso? Nunca es seguro. Solamente las cosas muertas dan seguridad. Es peligroso porque es un movimiento incesante entre lo conocido y lo desconocido, la luz y la oscuridad, el día y la noche. Es un movimiento constante entre la vida y la muerte. Si logras encontrar la armonía oculta que trasciende ambos extremos, que se mueve entre ambos pero los trasciende, habrás encontrado la verdad. A esto se refiere Heráclito cuando habla de las cosas trascendentales. El conocimiento, por grande que sea, no enseña entendimiento. ¿Han visto personas muy ilustradas pero que actúan estúpidamente? Casi siempre sucede así. La persona que posee mucho conocimiento pierde cada vez más la conciencia. Actúa a través de su conocimiento, no de la situación real. Cae en la estupidez, se comporta estúpidamente porque para comportarse sabiamente necesita estar activa en el presente. Pero siempre actúa con base en un pasado muerto, a partir de una preparación. Nunca deja de estar preparada. Oí la historia de un ilustre profesor de filosofía que estudiaba tranquilamente en su habitación cuando lo interrumpió su esposa, muy emocionada. ¿Qué has estado haciendo? ¿No has leído el periódico? Dicen que has muerto. Sin tan siquiera levantar los ojos de su lectura, el profesor respondió, entonces que no se nos olvide enviar flores, porque lo único que hay que hacer cuando alguien muere es enviar flores. No había escuchado. No es posible sorprender a un hombre de conocimiento porque ya lo sabe todo. Ha perdido la posibilidad de asombrarse. Su corazón de niño ha muerto, aunque su cabeza está llena de conocimiento. Un amigo contó la siguiente historia, aunque no puedo dar fe porque lo supe por tercera mano. Un día, él y Mulla Nasruddin hablaban agradablemente sobre muchos temas cuando, súbitamente, apareció el perro de Mulla y preguntó, ¿ha visto alguien el periódico de hoy? Mi amigo quedó atónito ante semejante maravilla. Mulla le entregó el periódico al perro, el cual se fue muy contento. Cuando mi amigo logró recuperar su compostura exclamó, es un milagro. ¿El perro sabe leer? A lo cual Mulla respondió, no te dejes engañar, solamente mira las tiras cómicas. Hay personas que no se asombran ante lo maravilloso y misterioso. No se asombran, no se sorprenden. ¿Por qué? Siempre están listas porque poseen el conocimiento. Quien posee el conocimiento es incapaz de sorprenderse. Los niños se asombran y por eso Jesús dice, a menos que sean como los niños, no podrán entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el asombro es la puerta y solamente el corazón inocente es capaz de asombrarse.
Si logras que tu corazón sea inocente, podrás asombrarte y sorprenderte con todo. Grande es el misterio que encierra una pequeña mariposa. Chuanxi estaba sentado debajo de un árbol, viendo a dos o tres mariposas persiguiéndose entre sí y escribió unos versos sobre ellas. Las mariposas me parecen flores, flores que cayeron algún día al suelo y ahora están de regreso en el árbol. Las flores caen al suelo y después desaparecen. Dice Chuanxi, las flores han regresado al árbol en forma de mariposas. Este hombre, a diferencia de ti, entrará al reino de los cielos. Si alguien te pregunta algo sobre una mariposa, podrás abrir un libro inmediatamente y repetir todo lo que se ha dicho sobre ellas. ¿Pero crees que todo lo que se puede decir de ellas es la totalidad? Todo lo que se ha dicho encierra realmente todo lo que hay para decir. No habrá algo que no se haya dicho y que jamás se dirá porque es imposible que alguien lo diga. Si crees que nada queda sin decirse, entonces ¿cómo pretendes asombrarte? Habrás perdido tu capacidad de asombro. En este siglo se ha acumulado mucho más conocimiento que el adquirido en toda la historia de la humanidad. No obstante, este siglo es el más alejado de Dios con sus montones de conocimientos, bibliotecas cada vez más grandes y un sinnúmero de personas sabiondas. Hasta los niños se ven obligados a aprender, pero no con el objeto de saber, de permitir que crezca su capacidad de asombro y puedan adquirir una cualidad interior misteriosa para que tanto interna como externamente se acerquen cada vez más al misterio y sientan vibrar su alma con las flores, las mariposas y las piedras. No, les llenamos la cabeza de conocimientos. Heráclito dice, los buscadores de oro, excavan mucho y encuentran poco. Estos conocedores excavan mucho pero encuentran poco. Remueven montañas enteras y solo sale un ratón. ¿Qué logran? Son como los buscadores de oro, mucho esfuerzo para extraer algo que solamente es valioso en apariencia. De ahí la necesidad de utilizar la palabra para designar el oro porque, ¿cuál podría ser el valor intrínseco del oro? ¿Acaso tiene valor alguno? El valor que se le confiere es apenas una convención. Nosotros nos encargamos de asignarle un valor al oro, porque este no tiene valor en sí mismo. Si no existiera el hombre, ¿crees que el oro tendría algún valor? Los animales, las aves ni se molestan en pensar en él. Si le ofrecemos a un perro un trozo de oro y un hueso, elegiría el hueso. Nuestro oro le es indiferente. ¿Qué valor tiene el oro? ¿Tiene acaso algún valor intrínseco? Su valor no es más que una proyección social. Tiene valor solo en la medida en que la gente se lo atribuye. Todo aquello a lo cual le asignas valor se torna valioso. Los buscadores de oro excavan mucho y encuentran poco. Esto mismo les sucede a quienes excavan en busca de conocimiento en lugar de experiencia. Excavan en busca de la verdad y no de la vida, y la vida es la verdad. Cualquiera que sea la verdad que puedas extraer de las teorías y el conocimiento será una verdad muerta. Imposible descubrir los límites del alma, por muchos caminos que se recorran. Tan profundo es su significado. Trata de comprender estas dos palabras. Lo conocido, lo cual se refiere a lo que ya sabemos. Lo desconocido, lo cual se refiere a lo que todavía no conocemos, pero que encierra toda la posibilidad de ser conocido. La ciencia divide la existencia entre estas dos palabras. Lo conocido y lo desconocido. Lo único que separa a lo conocido de lo desconocido es el tiempo. La religión, por su lado, divide este mundo en tres palabras, no dos. Lo conocido, lo desconocido y lo ignoto. Lo ignoto es inagotable. Lo desconocido algún día será conocido y luego lo conocido puede volverse otra vez desconocido. Ha sucedido muchas veces. Muchas cosas se han conocido y después han pasado a ser desconocidas cuando las sociedades han perdido el interés en ellas. Ha sucedido muchas veces. Si consultamos a quienes han estudiado a fondo el pasado, nos dicen que casi todo lo que hemos conocido ha permanecido en el conocimiento durante algún tiempo antes de caer en el olvido. Colón no fue el primero en descubrir a América. Muchas personas la descubrieron antes que él, pero cayó en el olvido. En el Mahabharata, una de las escrituras más antiguas de India, 5000 años o más, se menciona a México. Arjuna tenía muchas esposas, y una de ellas era mexicana. América se menciona en muchas escrituras del mundo. Colón no la descubrió sino que la redescubrió. Los aviones se mencionan en muchas escrituras. No es esta la primera vez en que se ha descubierto el avión. Lo descubrimos y después perdimos interés en él y el conocimiento se perdió.
No he conocido nada que se haya descubierto por primera vez. Todo se ha descubierto y se ha perdido. Todo depende de la sociedad. Si ésta se interesa, lo conocido perdura, pero si no, se pierde. Lo conocido pasará a ser desconocido y lo desconocido será conocido. Pero hay una tercera dimensión, la de lo ignoto. La ciencia no cree en lo ignoto y al respecto dice, lo ignoto no es otra cosa que lo desconocido. La religión dice que es una dimensión diferente a la que pertenece todo aquello que siempre será desconocido porque su naturaleza intrínseca es tal que la mente jamás podrá comprenderla. Lo vasto, el infinito, lo interminable, lo que no tiene principio, la totalidad, ninguna parte del todo puede comprender la totalidad. ¿Cómo puede una parte comprender la totalidad? ¿Cómo puede la mente comprender aquello de lo cual emana? ¿Cómo puede la mente conocer aquello a lo cual regresa? Es imposible. Es sencillamente imposible. ¿Cómo podemos conocer aquello de donde venimos? Somos como olas, ¿y cómo pueden las olas comprender todo el océano? Podemos reclamar, porque el océano nunca refuta nada, solo ríe. Es como cuando un niño reclama algo de sus padres y estos simplemente ríen. Lo incomprensible está ahí, lo ignoto está ahí. Heráclito dice, imposible descubrir los límites del alma, por muchos caminos que se recorran. Tan profundo es su significado. ¿Cómo puedes conocerte a ti mismo? Todas las religiones dicen, conócete a ti mismo. ¿Pero puedes realmente conocerte a ti mismo? ¿Quién sería entonces el conocedor y quién el conocido? El conocimiento depende de la división, es decir, yo puedo conocerte, tú me puedes conocer, porque me convierto en el objeto y tú asumes el papel de conocedor. ¿Pero cómo puedes conocerte a ti mismo? Si te esfuerzas y logras conocer, el objeto del conocimiento no serás tú mismo. El conocedor siempre se desvanece. El conocimiento siempre estará encasillado como un objeto y tú estarás encasillado como sujeto. Por ejemplo, puedes tener conocimiento sobre el cuerpo. Por eso todos los conocedores han dicho que no son el cuerpo, precisamente porque puede ser objeto del conocimiento. También puedes conocer la mente y por eso los conocedores dicen que no son la mente, porque la mente se convierte en objeto y el sujeto es el conocedor. Tú te desvaneces continuamente. Eres una trascendencia sutil. Trasciendes inmediatamente el objeto de tu conocimiento. Tan pronto como lo conoces se separan. ¿Qué podrías querer decir cuando afirmas que te has conocido a ti mismo? ¿Quién ha conocido a quién? ¿Eres lo conocido o el conocedor? Si eres el conocedor, entonces continúas siendo desconocido. El conocimiento de uno mismo es imposible. Entonces, ¿por qué se ha dicho siempre conócete a ti mismo? Porque solamente a través del esfuerzo de conocerse a uno mismo se llega a la dimensión de lo ignoto. Se ha insistido en eso no para que puedas conocer, no te engañes. Nadie nunca ha conocido y nadie nunca conocerá. Todos los que han llegado a saber sabían que lo insondable, lo vasto, lo supremo permanece ignoto. La insistencia persiste. También yo insisto, conócete a ti mismo. El propósito es llevarte a un punto en el cual puedas tomar conciencia súbitamente de que esa es la puerta a lo ignoto. El simple esfuerzo de conocerse a uno mismo lo llevará a conocer lo ignoto. No quiero decir con eso que puedan llegar a conocer lo ignoto. ¡No! Entrarás en él. No es un conocimiento, es un salto. Debes saltar dentro del mar y perderte en él. No llegan a conocerlo sino que se convierten en él. Claro que lo sabes de una manera muy sutil, pero al mismo tiempo no lo sabes. Por eso Heráclito parece paradójico, defectuoso, un poco loco. Pero tan grande es la profundidad de las cosas, tan grande es el significado más profundo de las cosas, que es imposible hacer nada al respecto. Por tanto, si penetras en lo ignoto sin estar preparado, podrías enloquecer. Es tan grande la paradoja que no se le puede encontrar ni pies ni cabeza. Es tan grande la profundidad que no podrás llegar nunca al fondo. Es tan grande el infinito que mientras más penetras en él, más te pierdes. Jamás podrás poseerlo y solo podrás ser poseído. Es imposible poseer a Dios, solamente puedes permitir que Él te posea. Eso es lo único que puede hacerse. Por eso es una entrega en la cual permite que Dios te posea. Para estar preparado tendrás que estar dispuesto a perder tu racionalidad, tu razón, porque es una verdadera locura. Nada es claro, todo es confuso y borroso.
parece borroso y confuso a causa del esfuerzo por sacar algo en claro. No es posible. En la vida está contenida la paradoja. Imposible descubrir los límites del alma, por muchos caminos que se recorran. Tan profundo es su significado. Aunque recorras todos los caminos, jamás llegarás a la meta. Todos los caminos se confunden y jamás se llega a la meta. ¿Por qué? Porque en la vida no hay meta. La vida es una celebración. No tiene propósito, no va para ninguna parte. La vida es disfrutar el camino sin tratar de llegar a ninguna parte. Es un juego. No la tomes en serio porque corres el riesgo de perdértela. Sé sincero, no serio. La sinceridad es una cosa y la seriedad es otra. La seriedad lleva a pensar en metas, medios y fines, recursos y logros, y engendra ambición. La seriedad es ambición y es una enfermedad. Es probable que hayas apartado tu atención de este mundo, pero tu mente ambiciosa ya está pensando en el otro. La seriedad no es religiosidad. El hombre serio se convierte inmediatamente en filósofo y se dedica a pensar. La seriedad es cosa de la cabeza. Por eso las personas serias y pensadoras adquieren una fisonomía adusta. Olvidan reír, no pueden sonreír, no pueden jugar porque siempre están pensando en lo que deben lograr. Convierten la vida en un medio, cuando la vida misma es la meta. La persona sincera es totalmente diferente. La sinceridad es cosa del corazón. La persona sincera es veraz pero no es seria. Siempre está en la búsqueda, pero sin querer llegar a una meta. Busca de la misma manera que un niño busca las cosas. Si las encuentra, perfecto. Si no, no importa. Un niño corre detrás de un perro y en la mitad del camino se encuentra con una mariposa y cambia inmediatamente de rumbo. Mientras persigue la mariposa ve una flor y olvida la mariposa para fijar toda su atención en la flor. No es serio, pero es sincero. Se entrega totalmente a todo lo que llama su atención. Esa es la sinceridad. Olvidar a la mariposa y al perro para centrar toda la atención en la flor. La capacidad de prestar atención total es sinceridad. Pero cuando se presta atención solamente como recurso para lograr algo, es solo una estratagema para alcanzar una meta. Es explotación. Es explotar el camino para llegar a la meta. Para el niño, el camino es la meta. Lo mismo sucede con la persona religiosa, cuyo camino es la meta. Donde quiera que estoy es mi meta. Lo que quiera que soy es mi meta. En el momento presente, toda mi vida converge en mí. No tengo otro lugar a donde ir. Por consiguiente, debo celebrar este momento en su totalidad. Así es el ser religioso, sereno. No va a ninguna parte, sencillamente toma un paseo matutino. Es diferente. Cuando vas a la oficina o sales a dar un paseo tomas el mismo camino, el camino es el mismo, la casa es la misma, todo es lo mismo. Eres la misma persona, las piernas son las mismas. Sin embargo, si sencillamente sales de paseo, todo es diferente. La persona religiosa solo sale de paseo, mientras que la persona no religiosa siempre va para alguna parte, para la oficina, o la tienda o algún otro lugar. El hombre mundano siempre tiene una meta, independientemente de cuál sea esa meta. Hasta el propio Dios es una meta. El hombre que no es del mundo no tiene metas, sino que vive el aquí y el ahora y todo converge en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora se convierte en infinito. Todos los caminos llegan a él y, no obstante, siempre es inalcanzable. En eso radica su belleza. Si llegáramos al final del camino, todo se perdería. Si llegáramos a conocernos a nosotros mismos, entonces después ¿qué? Entonces sencillamente nos aburriríamos de nosotros mismos. Pero ese aburrimiento nunca llega porque el proceso es constante e infinito, de un infinito a otro infinito. Recuerda estas palabras pero no en tu mente, sino en la parte más profunda de tu corazón. No hagamos conjeturas arbitrarias sobre las cosas trascendentales. El conocimiento, por grande que sea, no enseña entendimiento. Los buscadores de oro, excavan mucho y encuentran poco. Imposible descubrir los límites del alma, por muchos caminos que se recorran. Tan profundo es su significado. Suficiente por hoy.